fomentar los hábitos de vida saludable y también enseñar algunas técnicas de reanimación. Son algunos de los objetivos que se ha marcado la Asociación Trébol de Corazones por el Día Mundial del Corazón. Empezamos con compresión en el tórax, entre las dos tetitas, ¿vale? Vamos a comprimir con esta parte de la mano. La ponemos así, mano encima, brazos estirados, espalda recta, ¿vale? Comprimimos 30 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Para evitar eso hay que cambiar el estilo de vida, que hay que tener en cuenta que si se hace un estilo de vida adecuado, es tan efectivo en un 50% como tomar pastillas o que se le pongan los stents, etcétera, etcétera. Y todo está encaminado a tratar de que mejoren su estilo de vida. Hemos aprendido las cosas que hay dentro de una ambulancia y cómo salvar a una persona si le da un ataque o si se ha desmayado. A mí me parece muy importante esto porque imagínate que ahora mismo de mayor tú quieres ser, quieres trabajar en una ambulancia o algo así. Todos tenemos que ver, el corazón es el órgano más importante del cuerpo. Pero sí es verdad que la patología cardiovascular forma parte de nuestro día a día. No ya en eventos graves como una parada cardiorrespiratoria o un infarto agudo de miocardio, sino bueno, pues cuadro de angina de pecho, dolores torácicos pendientes de filial. Y no hay día que alguno de nosotros en la guardia no vea a un paciente cardíaco.